Vámonos. Ah, hay que abrirle aquí al otro lado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo están? Aquí bien. Mucho gusto, Samuel. Samuel, un toque. ¿A de veras? Callo. Bien. Nos vamos a trabajar duro hoy, entonces. Sí. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios, ahí. Todo bien. Qué bueno. Sí. De rato no está esperando, ¿verdad? Día de rato. No, hombre, nos atrasamos un poquito ahí. No, lo importante es que vamos. Sí, que va. Aunque sea solo ver, vamos a ir porque sé. Sí, pues sí. Es algo. Es algo, ¿eh? Sí, hombre, sí, que va. Sí. Cuando dice, yo vine a trabajar y ya. Sí. Es que fíjese que mi abuela tenía finca, ¿va? Mi abuela Magdalena tenía finca aquí en el volcán de barrio. Entonces, y ellos siempre iban a las cortas y llevaban gente y todo, ¿va? Entonces en esta ocasión había que llevar a la gente, el personal se le llevaba de allí del valle, de nosotros. Entonces ellas siempre buscaban un camión para que les hiciera el viaje. Así es que en esa ocasión viene una hija de mi abuela y buscó uno aquí en Chapeltique. Ajá. Pero mi abuela había mandado a buscar otro de un cantón vecino ahí, ¿va? Ajá. Y ya, para lo mismo. Para lo mismo. Ajá. Pero como sin teléfono, sin nada. Entonces, pues prácticamente no sé. Pues sin comunicación, pues. Entonces, pero mi tía llega con el camión de allí a llenar la gente. Y el otro tío mío andaba buscando el señor allá, ¿vea? Entonces, y ya coordinando para la hora. Entonces, y le dije la tía, no, pues yo aquí traigo el camión ya. Pues no, entonces aquí le voy a decir a este señor que ya no venga. Y aquí ya se fue rapidito otra vez a decirle que ya no, porque ya habían hallado otro camión y que falta de comunicación, ¿verdad? Sí. Y el señor ya lo había encendido el camión. Ah, pues sí, le dijo, ahí me da 50 pesos, porque como yo ya lo calenté, le dijo. Le bajó 50 pesos solo porque lo tenía prendido. Lo sí. Así es que con el señor no había encuentro. Sí. Pulso, sí. Por haber agarrado el impulso. Ay, hombre. Cosa, hombre. Las ventanas allá están, vea. Ahí está el material. Ahí está. Está bien. Voy a pasar llevando un trabajador, oiga. Vaya, ahí me dice por dónde. Sí. Va a ser ahí sobre la ruta militar, como unos dos cuadras del triángulo, ahí por un comedor que llaman los cocodrilos. Ah, los cocodrilos, sí. Claro. Bueno. A ver, porque ya vaya saliendo. Sí. Saliendo, aquí vamos cerca. Bueno. Son 50 colones, le digo. Son 50 colones, le digo, porque yo ya lo calenté, le digo. Pues sí.
el Cali cobraba el viaje entero, más que en ese tiempo no era tan caro un viaje de eso, estaba por 100, 150. ¿Colones? Sí. Y le cobró 50 pesos por la enganchada. Por la enganchada. Y es que, cosa seria. Hay que agregarle un poco más. Thank you.
Sí, agréguele ahí 90 más. Pero sin taranda. Sí, pero lo que pasa es que ya voy a hacer la cuenta, pero cada taranda creo que anda como $15 cada una de esas medidas. Imagínense por 5, ya no. Es una diferencia. Para mí, pues, es considerable, ya no me da. Pero por el mismo precio. Para nada, pues. Sí. ¿Dónde 1.20 por cuánto son las otras? ¿Dónde llevo la punta del mar? Ajá. Sí. Ya le voy a volver a llamar para decirle cuánto sale cada zaranda. Vacation over here. I don't know if my brother came to do a withdrawal for 60. Bueno, pues ahí estamos en contacto. Okay, because I think they are kind of running kind of low on cash even with that. And they asked me if, you know, if they probably could, you know, get something else. I don't know if, you know, if you have anything left that they can get. Yeah, okay.
Oh, that should be fine. That should help him. Yeah, that should be just fine. Okay, if you want, I can give you his number and maybe you can, you know, if you can call him. Uh-huh. Yeah. It's 240-1243. Yeah. No problem. Okay. All right, thanks. Okay, no problem. Appreciate that. Thank you. Calles nunca las arreglan, va. Casi no. Como los baches están para abajo y estos de jovial se los dejan para arriba. Quedan en bordo. Quedan pelotosos. Porque va a aplastar, quedan pelotosos. Han de calcular ahí, pero no sucede. No le atina, ¿sí? No lo dejan parejo. No lo dejan parejo. Claro. No lo dejan parejo. ¿Ya ha hecho ya el proyecto, la instalación eléctrica? Sí, lo eléctrico. ¿Y lo de estructura? Aparte de estructura, sí. Sí, puede ser de estructura. Hemos hecho ahí, hemos colocado la insulación también. Ajá. Así es que... La insulación es lo que va debajo del techo. Sí, sí, es el aislante térmico. El aislante. Sí. Térmico. ¿Y eso repele el calor? Sí, fíjate. Ah. Sí, no deja pasar de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Ah. Sí, hace las dos funciones. Entonces, si una casa se le pone eso, no es necesario que la enciele para ponerle aire acondicionado. Ah. Y de hecho, venden un aislante que por... por un rostro tiene color madera. Entonces, fabricando una estructura bien hechita con el fin de no encielar, de que quede vista, queda, se le pone de aislante y queda bien bonito. Pero hay que hacer una estructura bien, sí, o sea, estética. Bien estética, exacto. ¿Y dónde lo venden? Fíjese que yo creo que lo distribuye la Manco. La Manco. Sí. Manco lo distribuye. Sí. De hecho, he visto unas muestras en Freon. Yo creo que ellos lo. Pero la mera mata creo que es a Manco. Porque el ingeniero Rivas ahí lo compró en la Manco, creo yo, en San Salvador. Sí. Yo había instalado, pero del de fibra. Pero está mejor este. Creo que es mejor. ¿Cuándo va a comenzar el cielo falso en el IRA? Pues este día en la tarde vamos a ver ahí si hay condiciones para trabajar el lunes. Oh. Si hay, ya hay condiciones ahí para trabajar el lunes. Uh-huh.
voy a ver si empalmo yo allí, porque ahí no he empalmado todavía. Voy a empalmar. ¿Lo de la fascia? ¿Ah? ¿Lo de la fascia? No, lo eléctrico. Ah. Voy a empalmarlo. Lo de la fascia, hoy vamos a montar la perfilería de dos lados. Ajá. Entonces van a quedar de los costados norte y sur, van a quedar para el lunes. Pretendo empezar el lunes con lo interior, ¿verdad? Con lo interior, ajá. Ah, bien. Ahí hay un detallito en la estructura que estamos haciendo, que voy a querer que me dé ahí más o menos la medida de en la cola de loco, de un costado ahí, a ver cómo le podemos hacer. Para que a la hora que lo forres quede bien, pues. ¿Esa usted la trabaja las ventanas por el metro cuadrado? ¿O cómo? Fíjese que así por metro cuadrado me sirve a mí para hacer el cálculo, ¿verdad? Ajá. Pero prácticamente lo cotizo en base al espacio. A la cantidad de ventanas y el lugar en donde lo va a instalar. Ah, bien. Ajá. Sí. Ajá. Dependiendo de dónde es que vaya a ir a instalar y cuántas son, ¿verdad? Ajá. Mismo el de lado, ¿verdad? Que depende de cuántos metros sean y hasta dónde tengo que ir, ¿verdad? Sí. Ahí, calculo, sí. Yeah. Pero sí, digamos, para fijar el precio, considero eso, los metros cuadrados, ¿verdad? Uh-huh. Pero solo es un parámetro, digamos. Sí. Trabaja lo que es electricidad y estructura. No, de todo. ¿De todo? De todo un poquito, sí. Ah. De todo un poquito. Ay, cuando. Porque hay clientes que a veces me piden algo que directamente no lo hago, ¿verdad? Sí, sí. Y yo lo ofrezco también, ¿verdad? Sí. Ahí lo voy a. Sí, hombre. A contactar. Sí, hombre, estamos. No, nosotros ahí de todo un poquito. También. Sí. Y esto de albañilería hemos estado haciendo. Ajá. Sí. Yo hice los pozos eléctricos porque, por tratar de avanzar, vea. Sí. Hice los pozos eléctricos, las tapaderas y todo eso. Ajá. Pozos de registro. ¿Y aquí fue subestación? Sí, subestación. ¿Ya usted la hizo? Sí, yo la hice también. Ajá. Subestación. El corte a la hora o porque va a tener una hora. No, yo lo corto después. Ah. No, y aún puede pasar más de una hora. Ah. Sí. No, este puede ir así. Uh-huh. Yo no. Por ejemplo, digamos. Pero cortarlo lo puedes, pero estirarlo no. Sí, no. Y las pandeadas, porque ahí estirarlo, sí, no.
pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, lo que puedo hacer. Desde que salimos allá y digo hasta San Miguel, lo pongo ya hasta la salida aquí, que ya cruzamos la ciudad. Sí. Okay, pero de ahí quiero ponerle de San Miguel para acá. Sí. Me voy al sitio, lo agarro de allá para acá. Y ya en otro. Sí. Para que siempre salga la ciudad en ambos, en todo. Ajá, qué bueno. Y de esa manera me saco. Está bien. El 18. 18. Aquí va a ser Ciudad Mujer. Sí, aquí van a hacer el edificio ahí. Va a quedar un poco retirado, extraviado de San Miguel para acá. Sí. Estaban diciendo que si gana Tony Saca, dicen que ya prometió que va a ser Ciudad Hombre. Ah. Ciudad Gay también. Oye, eso está bien de moda. Proliferando, ¿verdad? Sí, sí, ha aumentado mucho. Ya van a ofrecerle votos a cambio de eso, ¿verdad? Cabal. Cabal. No, pero es que ahorita ese tipo de personas no pueden votar. Ahorita no. No, están aislados. Además que ni pueden sacar el DUI. Es que no saben de qué sexo ponerle. Ah. El problema es que... Sí, sí. Fíjese que la cosa es, la razón de eso es, ellos no tienen documentación. No. Porque, vaya, por ejemplo, en las partes que yo sé, dice que, vaya, por ejemplo, yo fui a hacer un trámite de para un carro allá al BMT, a Salvador, va. Entonces allí dice de que uno tiene que andar vestido según su sexo. ¿Vea? O sea, y vestido inclusive modestamente. ¿Vea? ¿En qué diciendo, perdón? Allá dicen, allá en el BMT, en San Salvador. Entonces, no puede.
Ciudad Mujer, que ya la han puesto ahí para atender la Unión, Morazán y San Miguel, ¿verdad? Sí. La ubicación, ¿verdad? Así es. Y es que ellos no pueden sacar el DUI porque como no, o sea, si son hombres son hombres y son mujeres son mujeres, pero así intermedio no. Ahí dice un señor que una vez llegaron los del censo acá a una casa, verdad, porque querían saber pues cuánta gente hay en el hogar, y llegó y estaba nada más un muchacho que era del otro lado. Y le pregunta a la persona del censo, disculpe, le dice, ¿cuántos viven acá? Pues le dijo a él, somos 9 hermanos, le dijo. Ok, le dijo, ¿cuántas hembras? Le dijo, son 4, le dijo. Y varones, le dijo, son 4, le dijo. ¿Y cómo es eso? Le dijo, dije, pues, solo me está dando 8. No, le dije que son 4 hembras, 4 varones, y yo, le dijo. Entonces él no hallaba en cuál grupo ponerse. Tremendo. ¿Qué le digo? No hallaba para cuál arrimarte. No, para cuál arrimarte. Sí, las escuelas están teniendo problemas. Uh-huh. Pero es que últimamente hay un montón de cipotes que están así mal. Entonces tienen el problema porque los varones no los quieren porque los están orinando, los están queriendo espiar, ¿verdad? Ajá. Y pues las hembritas tampoco, pues. Sí, a la hora de claro de orinar ahí. Entonces ahí están. Está feo, ¿eh? Hombre, eso ya ha aumentado bastante aquí. Sí. Sí. Meses que no lo saco, es que le rompí el cárter, me bota mucho aceite ahí y como esa parte queda algo baja, pero es bonito, ¿no? Sí, ya, sí. Ya está tirando a clásico, ¿no? No, es que él es clásico. Él está clasificado, sí. Ya clásico. Sí. ¿Qué año es? Es 79. Ah, es que no es por el año. Ajá. No es por el año, es por la clase de vehículo. Sí, no. Porque yo tengo un Plymouth que es 10 años más viejo y no es clásico, ¿me entiendes? Es por eso, o sea, no, hombre, tiene que... No... Ahí téngalo de... Sí, ahí lo voy a tener. De reliquia, pues. Sí. Bonito, sí. La clase. Sí, no, pienso en un futuro, Arreglarlo bien, sí. Claro, bien. Allá en Costa Rica supuestamente hay una empresa que se encarga en restaurarlo y dejar los originales, ¿verdad? Así es que de un amigo, sí, ellos lo restauran todo, ellos lo desarman en su totalidad, de allí consiguen todos los diagramas y todo. Y lo van armando y lo van reconstruyendo, dejarlo original de nuevo, entonces prácticamente queda como nuevo. Pero hay que hacer una buena inversión. Pero me estaba diciendo un amigo que, como él ha visto que los arreglan, me dice que puede dar por unos $6,000 ese millo, a dejarlo nítido. No es mucho, le va a decir. No,
yo siento de que no. Comparado con el precio que puede llegar a tener ya. No, es que este carro, esa es la ventaja que él tiene. O sea, porque como él está clasificado como un vehículo de colección. Ajá. Y fíjese que desde ese, el BMT solo tiene registrados 4 aquí en el país. Sí. Yo tengo un amigo que tiene el otro. Es un en color amarillo, igualito al mío. Pero ese está impecable. Solo tiene 40.000 kilómetros corridos. Sí. Lo cuida. Para dar un paseo. Sí, lo cuida. Ah, sí. 40.000 kilómetros recorridos tiene. Pero vi que es color amarillo. Pero vi que se ve mejor el negro, fíjate. Yo no sé por qué, pero como que no tiene tanta vistosidad, fíjate, ese amarillo por el color. El color amarillo se vuelve así al tanto corriente por los colores de los taxis. Sí, quizás. Lo hace verde bien negro. Ajá. Ya han de haber llegado al proyecto. Sí. Y usted por llegar más luego va a llegar más tarde. Ay, hombre. Dale como el maestro del camión. Cabal. Sí. Dice, está bueno, me dice, que la otra vez yo me estuve trayendo los ingenieros, pa. Y vi que ahorita le vio todo atrasadito aquí, no salí de la casa. Está bueno, hermano, me dice, aquí lo van a esperar, me dice. Yo le dije que no, se sofoca. Sí. Es a todo darle, ingeniero. El brother. Es una gran persona. Le gusta trabajar, mano. Carritos, mire, viejitos, y los corren mucho, siento yo. Imagínese que a 100. Sí, mucho. Para los viejitos que estás, les das una llanta, no vuelve a comer chili puca tan luego. Sí, porque a 100, ve. Sí, para los antiguos que están. Como 78, 80. Sí, hombre. Sí, ya está grande. Sí, de edad, vea. Él sí, no creció. Allí anda un pickup que es como un Nissan Junior, pero anda la palangana original, vea. Y le han puesto atrás, como ya es viejo, es como 70. Le han puesto, yo también fui joven.
chistoso. En su tiempo. Sí, yo también fui joven. Sí, yo también fui joven. Y el carrito está muy viejito porque lo corran tanto. Es de andar a 80, 70. Pero siguen diciendo que es mucho. Rosa. Rápido, ¿eh? Sí, ya tenemos 1 hora 13 minutos. Cuéntese una pajada de esas bonitas, hermano.
va pitando y él es el chambón, vean. Sí, mire, quiere que se le aparte. Quiere que se le aparte. Mire cómo vaya sacando los carros del... del bus. Sí. Es inteligente, ve. A veces le hace falta ignorancia, dijo Cantimbla. A ver, por no comprometer de Cantimbla, habla un montón, pero no dice nada. ¿No? Sí, cabal. Sí. Y todavía preguntan, ¿no? ¿Que tiene o no tiene nada? Cabal. No es así, pues, sí, sí. Pide que le confirme lo que ha dicho. Cabal. ¿Verdad? Y la gente por no quedar, Sí, sí, es verdad. Sí. Entendido, es que los deja perdidos. Esas películas todo el tiempo, o sea, todo el tiempo dan ganas de verlas, vean. Sí, no, es que tienen el toque. Y es que él ya por naturaleza era así, vean. Sale natural todo. Sí. Y en la vida real es bien serio, ¿verdad? Sí. Es serio, pero... No, es que allí como que él sale como natural. Que él era otra vida la que él tenía, vean. Sí. Sale natural. Sí. Le piden que haga algo y no sabe, él agarra vara, como dicen. Sí, no, es que él va a defenderse. Sí, vea, que lo que toque. Y hasta argumenta, pues. Sí. Como que fuera un experto. Sí, obvio. No, seria. Y siempre tiene pillada una chamaca. Sí, él siempre le echa el ojo. Bueno, para comer. Sí. Ya cuando empiezan a volar es que como que quiere chillar, ¿verdad? Sí. Al inicio de apunta, ¿verdad? Pero después como que le dan ganas de rapar, cuando ves que ya le está haciendo efecto. Sí. Mira que antifla. Carpia, esto ni placa andan, vea. Que la placa es el número que andan atrás. Uh-huh. Prohíben andar hablando por teléfono y él va hablando por teléfono y manejando. Mire, aquí lo vamos a ver por retrovisor. ¿Eh? Ahí va. Dueños de la ley, los lacen a todas, ¿no?